Esto sucede cada vez que un varón produce sus espermatozoides en el proceso de espermatogénesis y cada vez que una mujer produce células sexuales femeninas. Entonces, y finalmente, entonces hay de 3 a 8 entrecruzamientos por cada par de cromosomas homólogos. No sabemos bien a qué se debe, porque no necesariamente hay 8 en los más grandotes y 3 en los más chiquitos, pero sabemos que hay de 3 a 8. Entonces imagínense, si hay 23 pares de cromosomas y se intercambian de 3 a 8 pedazos, 5 en promedio, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? Además, la riqueza de que no siempre es en el mismo lugar. En otra célula puede ser que no sea la parte más distal o más distante, sino sea un poquito más arriba. Entonces la combinación va a ser diferente. Y después hay otra cosa. De la penúltima a la última línea, ustedes ven que de manera azarosa, el cromosoma rojo con sus parches verdes se va a la célula de la derecha y el cromosoma verde con sus parches rojos se va al lado izquierdo. En el siguiente par de cromosomas, ¿cuál se verá a la derecha? ¿El rojo o el verde? Volado. Y de acuerdo a lo que salga el volado, pues va el otro rojo y nos van a quedar dos rojos de este lado y el verde para acá. Eso es nada más y nada menos que una de las leyes de la herencia. Cuando hay una ley en un conocimiento científico, es algo inmutable. Esta ley es la primera ley de Mendel, este que estudiamos en la secundaria, que regaba los chícharos y les puso las bolsitas y vio los caracteres dominantes y recesivos, dicta la primera ley, que los conocimientos actuales lo único que han hecho es reafirmar esto, cambiar el término de carácter a gen, y hoy el proyecto Genoma Humano no ha hecho más que confirmar lo que dijo Mendel. Y la primera ley de Mendel quiere decir la de ley de la segregación, que quiere decir que azarosamente se vaya el verde o el rojo. Si tenemos 23 cromosomas con dos posibilidades que se vayan para la derecha o la izquierda, podemos hacer 23 al cuadrado combinaciones, ¿sí? Que son 569. Es decir, ¿qué les quiero decir si me regresa uno? Que hay 1 millón de espermatozoides diferentes que puede producir un mismo varón por los dos eventos que suceden en la meiosis, por ese parchadeo de cromosomas o entrecruzamiento y por la segregación. Y una mujer, o sea, yo puedo hacer 1 millón de óvulos diferentes por la carga genética.